pueda compartir aquí el link del stream. Esto es para entrar a Top 8 por losers, ¿no? Por winners. Para entrar a Top 8 por winner side, tenemos una lucha de margariteños, señores. Voy a compartir el stream. Ajá, continuamos. Para entrar a Top 8, señores, de un lado tenemos a Dariot y del otro tenemos a Dante, dos top players de la región de Nueva Esparta, dos muy buenos jugadores que, bueno, yo he visto jugar por mi experiencia, que he ido varias veces a Margarita a ver a estos chamos jugar, juegan brutal. Sobre todo he visto un poquito más a Dante que a Dariot, pero bueno, aquí están demostrando, bueno, y su primer torneo fuera de su región, que demostrando que Margarita tiene mucho que dar y dejando a muchas personas que son muy buenas en el camino. Caso de Carvagris, que Carvagris fue eliminado en Pools, y bueno, otras regiones también que están dando la de qué hablar, como es el caso de Mérida, del Tigre, que también ha tenido resultados importantes. Realmente este torneo es un torneo revelación, porque hay mucha gente que no había podido ir a un nacional, no había podido ir a un regional, y ahorita están demostrando de gran manera cómo la escena en Venezuela está tan diversificada a nivel de estados, ¿no? Cada estado tiene 70, 60 players, y de ahí por lo menos 10 players son top. Y mira, te pueden venir y te pueden hacer daño a cualquiera, ¿no? Y bueno, vamos a empezar. Creo que va a empezar Dariot con su Inkling y Dante con su típico Terry, con su gorra de Fatal Fury. Es true fan de Fatal Fury, Dante. Top 16 winner side. Ni siquiera esto es luso, señores. Esto es winner side. Aquí ni siquiera el que pierde se va eliminado. El que pierde se va para loser, señores. Y empezamos con la partida que decidirá nuestra primera persona que entra a top 8. Dariot versus Dante. Y bueno, vemos a Inkling usando su upper para cazar esos saltos. Ajá, él no pega el combo, se le escapa por un pelo. Ajá, se topeando la bomba a Inkling para ver qué caza por ahí. Pero ay, el rodillo mágico, el rodillo que pega. El rodillo Fontana, pintando como loco, lanzando Nero, otro rodillo. Pero mira, qué bueno Dante cazando como que los Panic Option. Cuando te agarra Terry con ese Down Tilt, tú dices, verga, me morí. Entonces, por lo que he visto, porque luego he visto jugar varias veces. Bueno, pues smash por parte de Dante, que es siempre bueno cazando la opción siguiente, cazando el Panic Option. Pero ajá, mira, Inkling, Dario no se rinde, pegó el Nair, prefirió pegar el Nair porque sabía que no mataba. Ese Power no va a pegar, no va a matar porque está del otro lado de la esquina. Pero Power Smash conecta, no mata. Estamos en Town and City. Uy, 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 que... ¿Qué barrera de vaquer se está metiendo Dariot para evitar la entrada de Dante? Pero mira, Dante no se deja. Dante está tratando de ingresar a... ¡Uy! Otra vez agarrado por el rodillo. Y eso es primer stock para Dariot en 175%. Sobrevivir a 175% versus Terry es algo difícil. Porque Terry... ¡Uy, uy, uy! ¡Te atrapó! ¡Atrapada! Contra Terry no puedes hacer eso. No puedes... Si él está pegado al ledge y está machando on tilt, no es bueno que te salgas pegando porque te va a atrapar en el down tilt.
Y eso es kill, pues, es kill confirm. Pero ajá, aquí tenemos mucha gente de viendo la partida, viendo a estos dos jugadores que, bueno, van pa' top 8, papá. Y ya Dante pudo quitar el primer stock. Pero mira cómo siguen pegando esos rodillos. Dante no está encontrando la forma de evitar que esos rodillos no sigan pasando. Siguen quitando porcentaje, siguen quitando porcentaje. Y esto va a matar. Va a matar, estaba full pintado, full daño. Y ay, chamo, este Inkling está picante, está sabrosongo. Esos rodillos. Ajá, el bueno up throw. Ner no logra la conversión, pero ajá, aquí es donde brilla Terry. Cuando está en la esquina y hace sus conversiones, que quitan muchísimo daño y te pueden matar instantáneamente. Pero mira, mira cómo juega Dariot. Súper, súper tranquilo. No se apresura. Saca su pintadeo, pero mira, ajá. Ya Dante sabía que venía rodillo. Ya se lo han hecho dos veces seguidas. Uy, pero esa salida estuvo como sospechosa. Buen backer para quitar el stock. 1-1 en stock quedamos. Ajá, y mira esos vaqueros. Vaqueros de Dariot pegando, tratando de igualear al Terry. Pero ay, creo que eso fue mi input. Pero el gran Krushinok otra vez pegando el roller. No consigue la fórmula Dante para que no entre, pero esta vez sí, bloquea. Ay, 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 esto está muy parejo. Recordemos lo que hace Terry cuando llega a ese porcentaje mágico de 100%. Uy, qué fino que evitó el punish de la bomba lanzando un jab. Pero mira, Dariot lo intenta y eso es kill. No, no se lo lleva. Pero mantiene Dariot el centro del escenario. ¡Se equivoca! ¡Eso es kill! ¡Eso es kill, señores! ¡No, qué buen día hay! ¡Buen día hay por parte de Dariot! ¡Ajá! Venía otro roller. Leyó el roller. Lo sabía, pero mira cómo está tratando de pescar. Está tratando de hechiciarlo. Pero no se deja Dante. Dante expectante, cubriendo ese ledge. Como si fuera su casa. No lo deja salir. Dariot tratando de salir de la esquina. ¡Ay! ¡El back throw! ¡Se lleva el stock! ¡Buena por parte de Dariot! 1-0. Por parte de Dariot. Estaba jugando muy bien. Está spameando ese roller porque Dante no está encontrando la respuesta al roller. Y le está funcionando. Le está funcionando tanto para quitar porcentaje como para matar. Entonces vamos a ver qué hace Dante en respuesta a estas artimañas que les está presentando Dariot. Repetimos Town and City. Este, por si no lo sabían, es el mejor stage de Terry. Pero mira, otro roller que pega. No, y además que Dariot sabe pegar esos rollers. Sabe mixear el timing para que no sean predecibles. Y Dante se los está comiendo ahorita en la tarde, casi de cena. Pero bueno, todos sabemos aquí cuál es lo que hay. Dios mío, otro roller. Y esto va a 104%, ya tenemos un go. Otro roller más. Pero buen día por parte de Dante, se salva de la muerte segura. Pero Dario, ¡ay, papá! Casi pega forward tilt. A go, señores, otro roller, se ha comido 5. ¡Ay, Dario te está pegando todo! ¡Ajá! Ay, ¡qué raro que no mató! Pero creo que es Sour Spot, pero... Se está comiendo todos los rollers, Dante. No encuentra la respuesta. Está abrumado porque... No puede pasar la defensa de Inkling. Que bueno, Inkling tiene una buena defensa con su backer disjointed. Miren, lo parrió y bueno, no pudo hacer nada. Ese backer es muy safe. Y no, buena por parte de Dante. Por fin castiga el roller. Ese sí fue muy predecible. Dante logra castigarlo. Y estamos 2-2 en stocks. Pero buena pintada manteniendo el shield pressure. No logra conseguir una respuesta favorable. Pero ajá, mira Dante mirándolo de forma de que te voy a matar. Solo necesito 35% más. Pero mira, ahí se lo pueden dar. Que, ay, creo que la intención era llavearlo, no sé.
No, no le encuentro una explicación. ¡Ay! ¡Otro más, señores! ¡Otro más! Pero bueno, Dario está pintando la casa completa con ese rodillo. Creo que tiene que conseguir patrocinio con Pinturas Montana, ¿oyeron? Porque es un buen pintor de casa, con su buen rodillo y fiel rodillo. Pero el Dautis que... Un detalle importante es que Dario se sabe salir muy bien de los power dunk de Dante. Siento que cuando se los ha pegado es porque, bueno, es inescapable, pero cuando machea para salir, se sale. Y miren, no es, Dario le está ganando al segundo, creo que ahorita actualmente Dante es el segundo, y miren cómo hace el power dunk, por eso tiene Town City. Mata por esa, por el power dunk muy fácil de los costados, pero mira cómo lo mantiene Dario de afuera, haciéndole a Terry la vida imposible. Así es como se juega el macho, pero uy, creo que se confió que iba a ir por debajo, no sé. El rodillo, buena por parte de Dante de bloquear el rodillo, pero mantiene. Hay otro set allá que está como picantoso, que es Kiox versus... ¡Uy! Kiox versus Morrocoyoy. Está picante, pero miren, el Power Geisa. Creo que el Power Geisa. Y creo que Kiox acaba de ganar Prime 1. ¡Pero miren! ¡Se lo lleva! Game 2 para Dario. Está jugando su mejor Smash que he visto en mi vida, de verdad. Está jugando increíble. Se está jugando el pase a top 8 de prácticamente un nacional. Y está jugando como si estuviese aquí toda la vida. Como si esto lo hubiese hecho desde hace 10 años. Está jugando increíble, Dario. Dante tiene que step it up his game para poder avanzar. Porque esto está... Dario está indetenible, de verdad. El mix-up de los rollers no se lo está descifrando. Y miren, dos machos picantes. El Swatek está que quema. Mira, Dario, mi papá, claro que sí. Está jugando. ¡Mírele el cambio de personaje! Como que algo sabe Dante que nosotros no sabemos. Yo nunca he visto a Dante jugando a otro personaje que no sea Terry. Pero vamos a ver. Capaz tiene un Dark Samus bien cocinado. Pero ajá. Hay un Pro Controller haciendo fastidio en el otro match que está picantoso también. Está como comida picante, comida mexicana, señores. Pero ajá, mira, esa bola no conecta. Pero si me tocas el escudo, Gopi, no me toques el escudo. Creo que esa es una de las razones de por qué... ¡Uy! Creo que se equivocó ahí. Buscando el... Porque bueno, después de Ner tiene... Es confirma a lo que tú quieras de Inkling. Entonces, ¡ay! Doble fair. Sabía que iba a presionar botón ahí Dante. Y Dario, ¡uy! Casi pega eso. Pero lo está dejando cargar la bola. Dice, tranquilo que yo puedo ganar el neutral. Dante. ¡Ay, papá! El Oper no se lo lleva por una ñinguita. Pero otro Oper y se lo lleva. Dario a dos stocks de llevarse el top 8 del Pollo Circuit 3. Ajá. Mira ese roller. El roller como recordándole. Mira, aquí está. Aquí te puedo pintar la cara con el pintadeo. Pero ay, mira. Yo no sé. Yo siento que Dante no lo estaba haciendo mal. Dante no lo estaba haciendo mal con... ¡Uy, qué buena! Mira, Dario es buenísimo manteniendo ventaja. Y al otro afuera, de verdad. Impresionadísimo. Estoy con el nivel de Dario. Y mira, estaba buscando que se fuera por debajo. Pero ahí está el Oper. 3-1 en stock. Dante se molesta. Se quita la gorra. Pero vamos. Ese Fer puede quitar el stock, sí. Dante tiene que mantener concentración absoluta. Si quiere mantener sus aspiraciones a llegar a top 8. Si no, tiene que jugar losers. Pero mira qué buen combazo. Le saca 44%. Parry. Ay. Mira. Dario disciplinado, jugando con la bomba. ¡Ay, que saca porcentaje! Falló el confirm.
es este nivel que estoy viendo por parte de los dos margariteños. Pero no, no se ha dejado pegar la bola. ¡El rodillo! ¡Con Film! ¡Ay! Quería matarlo, quería sacarla con la pintura del todo. Esta vez Dante sí leyó el rodillo. Está más pendiente del rodillo, pero ¡ay, Dios mío! En la otra partida está exquisita, cabecita. ¿Cómo es esto? Pero ajá. Mira, Obi. Ner. Esta puede ser la oportunidad para Dante. ¡Rodillo! ¡Salo! ¡Ay! ¡Se salió, señores! Dante sobrevive. Dante está viviendo. Pero ajá. Mira, Dario está desesperado por esa kill. Lo mantiene afuera. Está saliendo a buscarlo. ¡Ah! ¡Qué buena recuperación por parte de Dante! ¡Ay! ¿Qué estaba leyendo ahí? Los dos fallaron. Están lanzando un espagueti ahí, pero bueno. Los dos quieren clasificarse. Dario porque quiere clasificarse ya a Top 8. Y Dante quiere mantener sus posibilidades vivas. Pero ¡ay, ay, ay! Ese Charchot. ¡Y lo enterró! ¡Ni siquiera machea! ¡Dario de Top 8, señores! ¡Dario de Top 8 por Winnerside! ¡Se lo ha llevado! ¡Primer margariteño en Top 8 en un torneo nacional! ¡Felicidades! ¡Un aplauso, señores! ¡Un aplauso para Dario! ¡Un aplauso, vale! ¡Un aplauso para Dario! ¡Dario! 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 Increíble lo que ha logrado Dario. Una vaina fuera de serie. Vamos a felicitarlo. Señores, lo que ha logrado Dario, de otro universo, de otra galaxia. Dario, de verdad, increíble lo que ha logrado. Yo, mis respetos infinitos para Dario, de verdad. En un torneo tan stack, con gente de Mérida, El Tigre, Caracas. Sí. Le ganó Dario, no sé cómo está en su región posicionado. Mira, Dario, me están diciendo que es séptimo lugar en el Power Ranking de Margarita. Y Dante, bueno, como todos sabemos, es segunda posición. O sea, es un upset gigante. Gigante. No, lo que ha logrado Dario hoy no tiene nombre, podemos decir con seguridad. Lo que podemos decir con seguridad es que el segundo mejor inclin del país, con este logro, posicionándose atrás de Panquecas. ¡No, Becerra! ¡No me ha llegado! Que me mandó el número de confirmación y no me ha llegado. No. Lo de hoy no tiene nombre, de verdad. Señores, Cami, mándame otro. Ya, oye, marico. Quedó 3-0. 3-0 el seed 7 de Margarita ganándole el seed 2. Qué bueno. Pásaselo de cerro, Cami. Pásale el señor. No es un logro pequeño. De verdad, él se tiró un viaje increíble. Porque, bueno, ustedes por lo que saben, un viaje en ferry de Margarita a Puerto La Cruz, por más que queden cerca, es largo. O sea, un viaje es 8 horas de ida, 8 horas de vuelta. No es una. O sea, yo llego más rápido desde Caracas, en carro. A Margarita. A Puerto La Cruz. Relajado.
que es de Margarita a Puerto La Cruz en ferry. Entonces salimos a las 3 y llegamos como a las 9 y media de la noche. Por eso, o sea, llegaron ayer mamados, reventados. Y miren lo que está logrando Margarita. ¿Hay algún otro vivo además de antes? Marciano está vivo en Loser. Ahorita está contra Jota. Mouse está contra Jota. Valencia versus Margarita. Mira, lo que yo quiero lograr con esto es que Margarita se esté dando cuenta del potencial que tiene y sigan viniendo a los torneos. Crear conciencia, muchachos. Por favor, lo necesitamos en los torneos, son demasiado hype. Lánzamelo, pues. Ya lo mandé. Miren, señores, 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 les traigo más picante. Que leamos el chat, ajá. ¿Qué pasó, papi? ¿Qué pasó, Mesti? Cuéntamelo. Quedó 3-0, quedó 3-0 el... Y Daniel está jugando contra Kiox, Morrocoyó versus Kiox. Y va 1-1, señores. 1-1 Kiox Morrocoyó. Le voy dando... ¿A favor de quién? A favor de Morroco 2-1. Le voy dando los updates de la partida a medida que vayan pasando. ¿Y este dónde está? Este creo que es el Mustrayers. Ah, este es el Mustrayers. Pero el principal es el Mustrayers. Mira, no queda nadie de Mérida vivo, solo... El Inside. Ok. Luego me mandas al otro Mérida, ven para acá. Ah, este está. Vamos hablando con los dos. Yo para que esté la decisión. ¿Vas a castear? Pues, no, verga, castear solo da cara. ¿Tienes agua? No. Ah, sí, toma. Mira, tú te llamas a mí, ¿no? Ajá, muy tal. Versus Blaze. Oh. Bueno, le voy a quitar el. Oh. Celoso, ¿viste? ¿Ah, sí? Con Dolena. Celoso. Y Dolena. Esto. Él es Wave. Él es Wave, ok. Aquí vamos a agarrar a Luigi versus Ridley. Mira, tenemos... Wave. Señores, lo voy a poner mayor que la pasada mejor. Señores, aquí tenemos una revancha, un match picante, picantoso, que viene de las stage, donde, si mal no recuerdo, Kubikal ganó 3-0. Ganó 2-0, porque era Pulse. Y ganó 2-0. Dale, update acá. Ah, sí. Dale, perdón. Y empezamos, señores. Luigi versus Ridley. Blaze ha estado labiando todo lo posible contra Ridley, ya que la manera en que perdió, de verdad que a cualquiera le puede doler. Claro. Entonces ha estado pidiendo práctica con nosotros, los de Mérida, jugando online para aprender el match de Ridley. Y ahorita, pues, veremos si valdrá la pena. Si vale la pena. Claro. Bueno, y también por parte de Kubikal, tienen el mejor Luigi del país, que es Strike. Entonces, los dos tienen una práctica considerable el uno con el otro, ¿no? Claro. Se saben los dos el matchup. No son ajenos uno al otro del matchup. Por lo menos Blaze, yo entiendo que Blaze, el torneo pasado, sí era ajeno porque es quien juega Ridley, solo yo y Kubikal. Pero mira, Ridley, agarrarle la vuelta al principio es difícil, es un muro, tienes que tener mucha paciencia, tiene disjointeds muy grandes, pero una vez que entra Luigi, debería poder sacar el stock, porque tiene combos contra Ridley que no los tiene contra otro personaje. Sí, y también teniendo en cuenta de que, como tú dijiste, que él tiene mucha experiencia con Strike. ¡Uy! ¡Le pegó el Misfire! Sabe más o menos qué hacer. Claro. Pero el estilo del modo de tanto de Strike como de Blaze son muy diferentes. Claro. Porque Strike no hace conversiones con grave. En cambio, Blaze más la mayoría de sus conversiones sí. Sí. Entonces puede variar mucho. Claro. No, yo he visto a Blaze y tiene unas conversiones con que cambia el momentum cuando lo tiene de un lado al otro, cambia. No, Blaze está jugando increíble. Pero no dejemos afuera Kubikal. Un nuevo ingreso de parte de... Ay, no mato porque obviamente ese fuerte nunca mata. La vida. ¿Eh?
Sí, 3-0 a favor de Dario. Dario. Kill de Luigi. Ajá, tenemos el primer stock por parte de ambos jugadores. Pero miren cómo está waleando este Ridley, waleando con sus hitboxes. No deja pasar a Luigi. Pero ay, se viene presidente. Ay, 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 lo falló. Y bueno, a partir de ahora tiene que ganar de conversión en conversión, porque ya perdió la ventana donde lo puede matar. Donde puede hacer cero to death, pues. Claro, y aún así que Blaze tiene conversiones de down throw a down B, de down claro. throw a backer, incluso a down throw a B. Claro. Siempre va a depender del DI. Mm-hmm. Por ejemplo, en el Registry 2, que nos enfrentamos en los semifinals, él me escuchaba todas las conversiones y me agarraba con malísimo DI. Ok. Entonces. Bueno, no, yo creo que con Luigi no hay mal día, hay que mixearlo, porque si no te pega el down B asegurado. Claro, también con el down B es que es un 50-50 el DI. Claro. Y si él te pega con los mismos en el medio, reza, porque exacto. No sabes dónde va a salir. Pero miren el DI de Cubical. Cubical es bueno. No se está muriendo con los down B, manteniendo la compostura, porque ese down B pega en la madre, señores. Y miren, les hago un update del otro match. Perdió Kiox 3-1, dice... Mira, todo el mundo estaba gritando, pero señor Match, estaban jugando, señores. Aquí tenemos Anzuategui versus Mérida. Mérida que está saliendo este año, está dándose a descubrir que igual a Margarita. No vamos a decirle a Margarita porque Margarita no es Margarita, es Nueva Esparta. Es verdad. Pero por el coloquialismo no le dice Margarita. Exacto, coño, pero vamos... No. Nosotros estudiamos. Combi erróneo por parte de Cúbica. Estaba en 200, así que. ¡Uy! Aguantó mucho. Berro, me extraña. Bueno, es porque es Battlefield, pero. Si hubiese sido cualquier otro Strike, lo hubiese matado. Pero mira, ese Fugartil no mata. Eso es una mentira. Ay, lo puede mantener afuera. Está saliendo. Regresa. Ajá. Ajá, bueno. Travi, esto es stock. Confío. Ajá, mira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¡Ay! No se lo llevó, señores. Está fallando, pero podemos entenderlo. Es un torneo grande, es un torneo de mucha gente buena. Los nervios están ahí. Y aparte, Cúbica le está jugando de casa. Ajá. Y eso siempre va a pegar a claro, uno. Claro, ¿no? Y bueno, ¿cuánto se tardaron ustedes en llegar para acá? No tardamos. Los meridianos tardamos 14 horas. Mira, Mérida tardó 14 horas en venir. Y no... Y... Yo iba a decir una broma super facha, pero bueno. Pero el punto es que... Por lo menos no está rodeado de agua. Exacto. Se pueden ir en casa. Exacto. Oye, pero tú puedes nadar. Verga. Es porque soy margariteño. Pero el punto es que, miren, están viniendo todos, están haciendo un esfuerzo por venir. Mira, mal día ahí. Mal día y primer juego para Blaze. Veamos qué hace Cubical acá ante un buen primer game de... Aunque no quitó el stock, quitó 55%. Y eso ya es bastante. El walling no está funcionando para Cubical. Tiene que pensar en herramientas que le permitan jugar mejor neutral. Pero como seguía diciendo, regiones como la de Mérida, como la del Tigre, que hoy vi al su top 1 jugar bastante bien, casi le gana a Dante. Coño, la están dando, están haciendo un esfuerzo por salir. Y eso lo valoramos muchísimo. O sea, cuánto... Yo tenía 10 años jalándole a todo el mundo de todas las regiones para que salieran. Y ahorita, miren lo que está pasando. Están saliendo. ¡Ay, no, no, no! Están saliendo y miren lo que vemos, estas cosas tan hermosas. Jugando un nivel altísimo. Ay, ahí creo que tenía un OB, no se atrevió a hacerlo. Culpa de Blaze. Harry, si de verdad no lo siente tan presionado, él nunca te va a hacer OB porque prefiere guardarlo para la siguiente stock. Ah, ok. De que Blaze cuando tiene la oportunidad de hacer una rica, uy, casi, se lo peló por poquito. Pero si no está tan nervioso, está loco. Y en la siguiente stock, si te agarra el grab, te va a estar los pies taleados. Y bueno, tenemos el resultado como Blaze, que Blaze encima es el número 2 de Mérida, el primero Arepa de Trigo. Arepa de Trigo es una bestia, juega increíble. Lastimosamente no pudo venir, como Notochork no pudo venir por parte de Margarita. Pero miren, no está viniendo ni su número 1 de cada región y miren lo que está pasando. Le están dando pela a todo el mundo. Imaginen el top 1. Así que, ojito, ya la cosa no es solo de Caracas, Zulia y Aragua y Valencia. Ya estamos
haciendo esto, sí, ya realmente es una cosa nacional. Ya hay, no hay 5 estados, ya hay como 8 estados involucrados. Entonces, orgulloso, de verdad, esto me hace muy feliz. Y bueno, volvemos a la partida, ya se me acabaron las palabras motivador. Coño, pues, en julio, Pelos decidió venir para Mérida a averiguar cuál era el nivel de nosotros. Ajá. También para motivarnos a ir a los Johnson. Él ganó el registro 1, se lo ganó a Repetrigo. Okay. 3-0 en la Gran Final, pero bueno, Final quedó 3-2. Okay. Ahora, él nos motivó para ir a Johnson. Y sorpresivamente... Señores, esto es una violada, ¿oyeron? O sea, de verdad, le están... ¡Ah! ¡Uno, tres, cuatro, cinco! ¡Ay! No le siguió el día ahí. Ajá, se puede ser. Él nos motivó a ir a Zulia y Arepa puso bien a Mérida en el mapa. Digo, que hizo el offset off-match por parte de Kulka, que trata de acercarse y se escucha a la gente gritando el otro match. Esto va a ser 2-0 ahorita. No, 1-0. De Blaze. Sí. Actualiza el. ¿Esto es 1-0 o 2-0? 1-0 a favor de Blaze ahorita. Se lo pusiste a Kubica. Ah, coño. Mala mía, señores. Va 1-0 a favor de Blaze O'Donnell. Okay. Regresándole, Arepa de Trigo puso a Mega en el mapa, haciéndole offset a Munion, a Andrew, a Carva Gris, incluso a Hiro. Lástima que contra Garo fue un 3-0, pero, o sea... Bueno, Garo es Garo. Tiene problemas, pues, claro. Pero haciendo tantos offsets, y aparte quedando top 8, ahí uno dice, Mérida tiene nivel. Claro, no, tiene un nivel increíble. ¡Ay, qué buen backer! Y quita ese stop. Va 2-0 por parte de Blaze O'Donnell, reivindicándose de ese match que perdió en Aragua. En las stage. En las stage. Pero mira, aquí dicen, vamos Cubicle. Esto va 2-0, esto es... Cambio de pick. Y hacemos... El cambio de pick que vamos a Kazuya Mishima. Full fact. En Mérida, en el registro 1, tuvo un Kazuya que ahí aprovechamos y nos lo aprendimos. Y en el asiste que compartimos más con los de Zulia, Blaze pudo practicar muchísimo... Con Ameste. Sin decir mentira. Ay, pero mira, uno, dos, tres. Sin decir mentira, en el housing, Blaze se farmeó horrible a Mesti. Okay. Lástima que en el stage. Mira, Mesti está escuchando esto. Que a Mesti me escuche. Claro, no. O sea, tú le ganaste en el stage, pero él te farmeó en el housing. Sí. Pero bueno, significa que a Mesti aprendió el macho también, claro, ¿no? Pero bueno, lo que queremos decir. Bueno, también he visto que está jugando Raptor en Táchira. Sí, Raptor es el meta de colombiano, ¿verdad? Ajá. Y es bastante bueno. Pero miren, Kubikal está manteniendo mejor game que cuando estaba jugando Ridley. Bueno, estamos con Kazuya Mishi en final. Ay, se perdió ese smash. Ay, falló el jab. Y se mete el jab y estamos 3-2. Mira, algo, un pecado que tú no le puedes hacer a Kazuya Mishima es dejarle abierto Final Destination, señores. Porque ahí no tienes dónde correr, no tienes a dónde ir. Kazuya te va y te extermina. El detalle que también puedo decir es que durante los picks de los stages, capaz no se dijeron los personajes. Y eso tan capaz puede haber agarrado sorpresa. Claro, claro. Pero mira, si alguien, esto es un tip para todos. Si alguien tiene de secundario un Kazuya, vas de a Final por si acaso. Sí. Por si acaso, porque... Exacto, por si acaso, porque pasan cosas como esta. Que mira, pasan cosas como esta. Es un por si acaso, porque te llevan a Final, te llevan a un Kalos, y no hay respuesta. Esos muñecos son demasiado buenos en esos estrellas. Y mira, tenemos en el otro stream, tenemos a... Strike versus Calva Flow. Eso está picante, señores. Pero mira, 1, 2, 3, 4. No está leyendo muy bien el día ahí para concretar. Pero no importa, está sacando un buen porcentaje. Otra cosa de Blaze, que él es mi training partner, es que él no le gusta hacer tanto en lo que es el 0-2, de la manera más true posible como hacer Luigi, ya que a él le gusta leer el
TI y dicen, así se siente más satisfactorio. Por ejemplo, si Mérida, por eso se lo podés nunca va a ser cruz, si está leer TI. Ok. Y aquí con Cúbica, que posiblemente conocemos el TI, o sea, entrar, no la podía hacer hacer el poder. Claro. Claro, claro, capaz tiene trabajado ya el Smash DI contra Luigi y eso es bye bye, señores. Mal, mal DI y esto es team para Cúbica. No puede dar vuelta. Le acaban de hacer la graciosa al pobre Blaze. Le hicieron el DLC. Kazuya es ver el Luigi. Exactamente. Pero mira, aquí tenemos a Sunny, tenemos a Hiro en el chat, Antonio Mora, Magix, Toxucroc, Zulia, lo tenemos acá, Lara. Bienvenidos al stream, señores. Esto es Mérida vs. Zatik. Esto es Blaze O'Donnell vs. Cubicle. Vamos 2-1 a favor de Blaze O'Donnell con su gracioso Kazuyamísima. Y ahorita se viene también Shady contra Guntadito, por lo que veo, que es otro Mérida vs. Zatik. Ese es otro Mérida vs. Zatik. Gunta, el rey del random. Sí. Versus, que juega Shady, no, no. Shady. Ah, contra el que yo jugué. Ah, juega arrechísimo, me encantó cómo jugó. Su Jigglypuff me parece increíble. Ojalá juegue Jigglypuff. Me atrevo a decirle que Shadik creo que es el mejor Jigglypuff de Venezuela, pero es que también es como que no lo. No, nadie juega. Exacto. Pero su Jigglypuff es demoníaco, o sea, de verdad. Cuando me sacó Jigglypuff, yo dije, verga, marico, lo juega demasiado bien. No, y hace rato hubo un dinky de Shadik conmigo, ADN, de que. Cuestiones de la vida, nos tuvimos que enfrentar ahí comenzando con 16, él llevándose el C3-1. Ok. Y a pesar de todo, Meli ha hecho una buena, buena performance. Claro. Porque creo que esta no es para Andrea Topocho, sino que falta otra. Claro, me mató 16. Bueno. ¿Esto es Winners? No, esto es Losers. Tres de los cuatro merillos que vinimos. Un buen performance saliendo del pool. Por ejemplo, yo, que todavía no me lo creo, soy una buena consciente, que le hice option a Carolina dos veces. Tú eres el main Roy, ¿no? Te volví, sí. Jugando muy bien, de verdad, a todos los merengueños los he visto jugando excelente. Y bueno, si siguen ese camino, por lo menos meten dos, tres personas para el próximo nacional, pues. En ese topo. Mira, mira. Blaze O'Donnell dijo, mira, aquí se te acabó la rumba. Se te acabó el casulleo, pero ay, Dios mío, Kazuya, Mishima. Ahorita jugaron Tekken, ahorita están jugando el multijugador de Mario 2. Aquí Blaze está dominando, pero no puedo decir, no quiero tirar la mala de que ya es gay. No quiero tirar la mala de que ya es gay. Uy, Dios mío. Esto es más, no, con un partido todo puede pasar. Y está jugando con Kazuya Mishima, así que. O sea, tiene más fácil la vaina. Aquí con Kazuya tú no puedes decir que perdiste, que me ganaste. Mira, noticias, señores, noticias. Grande Blaze O'Donnell llevándose 3-1. El resultado. Empata el Metro. Reviviendo luego el Dash Stage. Felicidades, mi pana. Voy a dejar un mensaje. Mensaje. I got revenge. Tuvo su venganza Blaze O'Donnell luego de las stage. ¡Oh, sí, mi padre! Revancha luego de las stage. Sí.